ya sí vamos a dar apertura a esta velada. Así era que decía que antes. Vamos a dar apertura a este programa especial de Alfombra Soberana, haciendo énfasis en la alfombra soberana o énfasis en la alfombra. Así es que se va a quedar. Miren, miren cómo Valor lo titula. Énfasis en la alfombra. Bien. Y tenemos invitados muy especiales. Tres días adelante, este martes, son los premios soberanos, pero también es la alfombra soberana. Y es cada día y cada año más expectativa genera. Y las celebridades se preocupan en ir mejor vestidos, en revolucionar, en ir más unos clásicos, otros rompiendo esquemas, a sabiendas de que ahí están los críticos, a veces muy ácidos, a veces sin censura para poder cuestionar y criticar. Pero eso es lo que ellos saben hacer. Los que no sabemos mucho de vestir, a veces no entendemos esas cosas, pero yo entiendo que sí, que debemos realmente dar apertura a esto. Vamos a recibir por nuestra alfombra soberana a nuestros invitados especiales. Leonel Lirio, consagrado. Diseñador de moda de siempre. Y que se mantiene siempre joven. Bienvenido, Leonel. Un gran honor, tenerte. Gracias. Por favor. Y nuestra próxima invitada, también muy vinculada a lo que es el trabajo de imagen, del branding personal, de figuras, de celebridades, Rody Lamour. Bienvenida. Rody, qué estilo, qué glamour tienes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida al programa, por favor. Gracias. Tomad asiento. Y otro también muy preparado, con mucha visión, muy creativo, pero también muy ácido en sus críticas. Cada mes espíritu, estilista de bodas. Bienvenido. Saludos, buenas tardes. Qué elegante, Iván. Bueno, empezamos bien. Bueno, tú sabes que como estilista al fin no puedo dejar de hacer el trabajo y organizarte un poquito ese cuello. Gracias. Ahí está, listo. Ya lo advertí, Ya lo advertí de que aquí van a pasar muchas cosas interesantes. Pero antes de empezar a conversar con ellos de alfombra, de celebridades, de vestuario y de las expectativas y perspectivas que nosotros esperamos para este martes, en la prima noche, vamos a ver esta otra curiosidad de alfombra. Nos vamos a divertir mucho aquí, pero también vamos a aprender mucho. Premio Soberano. Pocos días faltan para deleitarnos con este magno evento. Crece la expectativa, la curiosidad, el sabor a lo desconocido. ¿Cuál será la más impactante presentación? ¿Quiénes resultarán como los felices ganadores de las diferentes categorías en este año? ¿Y quién se llevará el gran soberano? Aparte de todo esto, está el tema que tanto nos entusiasma y nos apasiona, la tan esperada alfombra roja. A cargo de su producción en este año, del reconocido José Enrique Pintor, alias Pinky. Una alfombra roja que permitirá que se combinen la luz, el color, la elegancia y el esplendor y la magia que nos envuelve en una noche donde las más importantes celebridades se darán cita para lucir su mejor gala y, ¿por qué no?, exponerse a ser juzgados por los implacables críticos de la moda y, ¿por qué no?, por el público en general. Esta vez en una alfombra que se hace énfasis en la moda. Mucha gente puede aludir a que esto de alfombra, de moda, es algo
cursi, superficial, ¿no? Sin embargo, yo creo que en los últimos tiempos ha adquirido una dimensión distinta y creo que ha contribuido mucho expertos, especialistas que tienen que ver justamente con la imagen, con la parte fashionista, si se quiere, ¿no? Y esto le ha dado como un sentido, le ha agregado un valor que realmente lo ha profundizado dentro de ese marco que muchos llaman superficial. Bueno, pero esto de la alfombra y las celebridades desfilando por ella, cual vestuarios en la búsqueda realmente de impactar, realmente nos llama la atención. Y hoy vamos a hablar con tres expertos que sin pelos en la lengua nos van a decir todo lo que piensan, todo lo que ha pasado y lo que ellos piensan que va a pasar este martes a la prima noche. Pero antes yo quiero que Handry Santana nos muestre esta primera parte de su historia en Investigación Confidencial. En una noche, bajo un mismo techo, nuestras grandes estrellas muestran su esplendor. El país se paraliza, mientras en la alfombra roja, los fabulosos diseños planeados por meses hacen lo suyo. Minutos después, las redes abren sus fauces. Entre críticas, memes y aplausos, ya tenemos los mejores y peores vestidos. La televisión dominicana se vuelve una. Llegó el gran día, la fiesta de todos, los premios soberanos. Dietas, procedimientos estéticos, asesorías, los artistas se preparan. Es la gala de nuestro arte. Desde cualquier barrio o esquina surgen los expertos. Los pronósticos no se hacen esperar. El conteo de los fallos y el molesto ruidito que avisa que se agotó el tiempo para agradecer acelera los corazones. Un majestuoso escenario muestra al mundo lo mejor de lo que somos y tenemos. Los premios soberanos representan el más alto galardón y reconocimiento al arte dominicano, convirtiéndose en un patrimonio de vital importancia para la música, la comunicación y el arte en todas sus manifestaciones. Son la gran fiesta del pueblo dueño del merengue y la bachata, que recuerda con orgullo la gran soberana. El galardón más importante se lo lleva el pueblo dominicano, que ha asumido esta distinción como propia, como su gran fiesta, como única, una forma de abrazar muy de cerca a los que admiramos, a los que con su canto, su danza, su palabra o su propuesta llenan de alegría y encienden los colores de la patria que escucha la voz de Cassandra en sus entrañas y se vuelve soberano en cada amanecer. Tienen que obsesionarse consigo mismo para poderse ubicar, porque si tú no te conoces, tú no vas a ver cuál tendencia. Como que tú tienes que quererte a ti. Yo no te puedo querer si yo no me quiero, es lo primero. Eso es imposible. Y ahí viene lo de la autoestima, que yo creo que también ustedes trabajan mucho esa parte. Claro, la autoestima. Psicología cerebral. Pero hay gente que la tiene muy alta. Pero la tiene muy alta. Y entonces hay que sumarse a ellos, quedarse callado. No, los excesos son malos.